Buenas tardes, nos encontramos regresando de la provincia de Nazca hacia Ica y nos encontramos varados porque hay en construcción tres puentes, los dos puentes de Palpa y uno de Río Grande. Esta obra está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es una molestia que ocasiona mucha molestia no solo al transporte público sino al transporte de carga pesada. Lamentablemente esto también tiene injerencia directa con el turismo que llega hacia estas provincias de Palpa y Nazca. Las personas no, o sea, pueden movilizarse, pero les es muy incómodo esperar hasta 5 horas, 4 horas para pasar de un lado al otro. Estamos esperando que se solucione lo más pronto posible y ahora con las avenidas de agua el problema se ha agravado. No sabemos quién es el responsable. ¿Quién fue el que dio la orden para destruir tres puentes al mismo tiempo y volverlos a construir, teniendo en cuenta la temporada de agua que ya se venía cerca? Así que invocamos a las autoridades para que por favor a la brevedad posible restauren y terminen de construir los puentes para el buen transcurrir de las personas, del transporte de carga, la comida, etcétera, dentro de nuestra provincia y de nuestro país.